Y el jueves 20 de junio 24, este es el informe de el tanque de serenador y el canal de aguas de la quebrada Guarruz. Está exactamente como el día de ayer. Ayer llovió, pero no fue muy fuerte la lluvia por acá, entonces los residuos, la gran mayoría, están aquí. Algunos van suavemente hacia el río Cañaveralejo. En este informe que hacemos cotidianamente sobre este canal de aguas de la quebrada Guarruz, sobre el tanque serenador y el río Cañolejo. Todos los días hacemos referencia a este espacio. Este sí lo visité en YouTube, sí lo visité en el Facebook. El estado del tanque, la contaminación que se genera acá con cantidad de mosquitos, malos olores, y que en Cali irresponsablemente no le hace mantenimiento constante. Lleva más de un mes y medio que no le hacen mantenimiento. Las rejillas están tapadas, por eso así no llueva en época seca. Como están tapadas las rejillas, se tapona el paso del agua y esta agua sube el nivel del muro y por eso pasa directamente a la otra sección. Y de ahí se va lentamente hacia el río Cañaveral. Si llueve, obviamente, pues se van más rápido estos residuos. Este tanque realmente no cumple la función para la cual fue construido, que era retener los residuos livianos.